estamos listos. Equipo rojo, iniciamos en 3, 2, 1. Calle 7. Iniciamos rápidamente con Paola, que va a tratar de hacerlo lo más lento posible para tratar de encontrar la técnica y así lograr su objetivo. El equipo rojo necesita solamente 2 pasadas para colocarse en posición y sumar 200 puntos. Paola está cansada, estaba en la trenza hace un rato y se le complica mucho. Esta competencia de límite es un estreno aquí en Calle 7 Panamá. Así que por eso Paola nunca la ha podido realizar y le ha costado tanto trabajo en las prácticas, Marco. Así es, Ramiro, así es. Toda la experiencia que tiene Paola en los Calle 7 que ella ha participado no le sirve de mucho porque esta competencia al límite se estrena en Calle 7, Panamá. Es equilibrio, enfoque, mente, fuerza en los brazos, piernas, y es muy, pero muy complicada. Y aquí la vemos, ella poco a poco lo está logrando, Ramiro. Ella está, ya ha pasado la mitad y poco a poco, lento pero seguro. Tiene una técnica bastante curiosa porque un pie apoya y otro pie la mantiene en equilibrio, avanzando con sus brazos, Ramiro, y parece que está llegando a agarrar el primer pañuelo en esta competencia, Ramiro. Con todo y el cansancio, recordemos que Paola hace un rato hizo la trenza. Está tratando también de manera muy inteligente, porque tiene el tiempo a su favor, de descansar un tanto. Recordemos que el equipo amarillo solamente logró una pasada y por eso Paola se toma el tiempo suficiente para descansar y así emprender la segunda parte de Al Límite, que es básicamente regresar por el mismo circuito con la única diferencia que al final tiene que tocar la bandera y así darle la oportunidad a otro de los miembros del equipo rojo. Hace un rato veíamos también cómo Giovanni estaba lentamente siguiendo el desempeño de su competidora. Como capitán, ahí lo podemos ver en pantalla, está tratando de guiarla para que ella tenga la mejor de las técnicas y así entonces poder lograr ese objetivo. Con que Paola pase en este momento la competencia de Al Límite, se ponen de igual manera, equipo rojo con un pañuelo y equipo amarillo con un pañuelo. Ya veremos qué pasa si Paola lo logra con el segundo miembro del equipo rojo, Marco. Así es, Ramiro, y aquí importante la técnica, y estamos viendo que Paola está utilizando una técnica que no habíamos visto con los otros competidores del equipo amarillo. Ella se está apoyando totalmente con su pierna derecha y con la izquierda está avanzando junto a sus brazos y al parecer le está funcionando. O sea, la técnica funciona. Hay que ver, ¿tiene ella resistencia para llegar al otro extremo? Ya veremos. Vemos, Ramiro, una consulta para que todos estemos claros. Pregúntale al señor Teco, parte del equipo de jueces, si esta técnica es totalmente utilizable. Teco, vemos cómo Paola utiliza un pie de apoyo y el otro mantiene todo el equilibrio. ¿Esta técnica es correcta por parte de ella? Está correcto, igual como lo hizo Vanessa en su momento. Ok, dice Teco que está correcto como lo está haciendo la competidora Paola de Paraguay, que la vemos mantener el equilibrio. Recordemos que ella está muy cansada, pero tiene que tratar de mantenerse en posición para poder llegar a punto de poder empatar el equipo rojo al equipo amarillo. ¿Será que Paola lo logra? Ella sabe y está consciente que esto es también mental. Ya Mandy parece que está lista. Es la segunda competidora del equipo rojo. A Mandy le toca la responsabilidad, según me cuentan, de darle el pase al equipo rojo. Paola lo hace muy bien. Y Daniel, parece que toma Daniel, no importa, ¿ok? Me informa producción que Daniel es el encargado entonces de hacerlo por parte del equipo rojo. Vemos cómo él, de manera muy inteligente, se toma su tiempo. Si bien va de manera un tanto más rápida, también no se extenúa demasiado. El hombre de la construcción, el hombre de los pesos, el hombre que también estudia educación física para tratar de salir adelante. Todo un profesional que sabe de lo que es
y de cuando se habla de rendimiento físico, es un caballero competidor como tal. Y si el equipo rojo en este momento consigue ese segundo pañuelo amarillo, Marco, la competencia terminaría, porque obviamente el equipo rojo se colocaría como el ganador. Así es, Ramiro. En las otras competencias, Daniel ha salido totalmente explosivo, con velocidad a ganar, y acá lo está tomando con calma porque tienen todo el tiempo del mundo. Si logra llegar al otro extremo, y al parecer lo está haciendo, van a poner en problemas al equipo amarillo, porque se van a llevar